Hola, muy buenas tardes. Iniciamos nuestra transmisión desde el lobby del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIC. Es esta nuestra primera revista streaming junto al canal cubano de noticias para llevarle a usted todo lo que ha desarrollado el ICAIC para este festival de verano. Todas las proyecciones y demás acciones usted podrá conocerlas en aproximadamente una hora. La revista la estaré compartiendo con la periodista Ariadne Rojas. Bienvenida, Ariadne, qué placer tenerte acá conmigo. Así mismo, Elin, el placer es todo mío. Volverás a encontrarnos precisamente aquí en el lobby del ICAIC, una institución con tanta historia para la cinematografía nacional. Elin, estas tardes vamos a tener muchísimas propuestas que compartir con los televidentes que nos siguen a través del Canal Caribe y también a través de las redes sociales. Y no vamos a estar solas, porque vamos a tener la participación directa del público, ¿verdad? Así es, vamos a activar un número a través de WhatsApp que podrán escribirnos, por supuesto, aquellas personas que nos estén viendo ahora mismo en transmisión en vivo y poder recibir sus mensajes, conversar, interactuar sobre ellos y otras propuestas también que hemos preparado para este verano. Así mismo, en pantalla vamos a poner el número varias veces, vamos a estar publicando también los comentarios que nos lleguen, pero además en pantalla también vamos a tener un código QR para que usted pueda compartir con los amigos, con los vecinos, con los familiares, con quien usted desee, nuestras transmisiones y toda la información que se va a estar publicando en la página de Cubacine e ICAIC. Yo creo que estamos listos, Elin. ¿Qué tal si hacemos una pausa muy breve y ya comenzamos? ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. ¡Oye! ¡Esta es la cornetica! Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. ¡Arriba, caballero! ¡Que hay mucho machete por dar todavía! Al inicio de nuestra revista, yo le propongo conocer detalles de lo que ha transcurrido para este año 2024 como parte de la proyección de trabajo del Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos ha estado celebrando en este año su aniversario 65 y lo ha hecho por todo lo alto, con eventos, muestras de cine, conferencias, concursos y múltiples espacios dedicados a privilegiar la historia del cine cubano. Asimismo es, el INS han celebrado más de 11 muestras internacionales y varios eventos de corte nacional e internacional para el disfrute de públicos de todo el país. Algunas de las muestras que más personas han llevado al cine en lo que va de año son las muestras de cine serbio, cine polaco, cine español y cine italiano. Esta última, recientemente promovida por la Asociación Horizonti. Poco antes del inicio de la fiesta por el cine cubano, llegó a La Habana la muestra de cine dominicano, que además de buenas películas, propuso un amplio programa de conferencias, encuentros con creadores y productores cubanos, visitas a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y a los estudios Cubanacán del ICAIC. También un verdadero suceso cultural resultó a su vez la muestra de cine ruso. Más de 5.000 personas llegaron a las salas de los cines Yara y Acapulco, dos de los cines que estuvieron como sedes de esta muestra. Entre las películas que se estuvieron proyectando, además estuvieron la fiesta, se insertó la fiesta por el cine cubano, que incluyó 67 estrenos nacionales entre cortos, documentales, largos de ficción, animados y también clásicos restaurados de nuestro séptimo arte. Otros eventos importantes realizados este año han sido la 32ª Feria Internacional del Libro de La Habana, con una presencia importante de ediciones ICAIC, la 21ª edición del Festival Internacional de Documentales Santiago de Álvarez In Memoriam, el 2º Festival de Cine y Medio Ambiente del Caribe Isla Verde, el 7º Festival Nacional de la Niñez y la Adolescencia preparado por la Federación Nacional de Cine Clubes en Niquero Granma y, por supuesto, la 4ª Muestra Internacional de Cine Educativo MICE Cuba. Y un privilegio para el cine cubano también fue la idea de dedicar las romerías de mayo a los 65 años del ICAIC. En ese contexto, el instituto promovió un importante programa de actividades
como parte del evento Cámara Azul, que incluyó presentaciones especiales de los filmes Línea Roja, La Gente del Documental, Romerías, La Utopía y Fernanda y el extraño caso de Mensaje a Figueroa. Momento que sirvió además para reconocer a destacados trabajadores del cine en la ciudad de Los Parques. Por allá también coincidimos, en el mes de mayo tuvimos la suerte de celebrar los 65 años del ICAIC en la ciudad de Los Parques, en ese gran festival de juventudes artísticas que son precisamente las romerías. Hemos sido colegas también incluso desde la fiesta por el cine cubano en marzo, y qué bueno que se ha mantenido para poder seguir compartiendo información sobre el buen cine cubano que se realiza en nuestro país. Ya, yo te propongo ahora hacer una pausa y al regreso estaré conversando con la directora de programación del ICAI, Marla Maher, y por supuesto compartiendo otras informaciones esta tarde. Acción. Verano, taquilla, cine, calor, rositas, helado, público, acomodadora o acomodador, linterna. Este verano, Yare. Este verano, amigos, vamos al cine. Y por supuesto, ya yo lo adelantaba antes de nuestra pausa, que usted tendrá todos los detalles de la programación de verano para el cine con la directora de programación, Marla Almaguer. Bienvenida una vez más. Una juntas. Vez más. ¿Cuáles serán las sedes y los horarios de los cines que estarán activados este verano? Bueno, en este verano tendremos la noticia que vamos a abrir un día más. Vamos a contar con el miércoles, de miércoles a domingo, en los horarios habituales. Tendremos en el Yara su programación a las 5, en el Acapulco, también en este horario, en Riviera a las 6, y así en el Infanta, bueno, con sus tres salas, 5, 6 y 7, que es el multicine, este cine de barrio de todos de esta región. Y bueno, pues estos son los horarios que mantendremos en los cines cabecera, que son los habituales. O sea, todo el público que vaya a su cine, en el que se sienta más identificado con la programación, pues vale resaltar que están cumpliendo los horarios que siempre hemos tenido, pero con el día añadido de miércoles. En el caso de los estrenos y premieres que ha preparado el ICAI. Bueno, los conceptos de este verano, como le llamamos, serán a nivel nacional, pues los miércoles, será el miércoles de premier en el cine Yara, que es el cine, bueno, de los grandes espectáculos. Tendremos, bueno, vale aclarar, ¿no? Esta semana, pues Aislado, esta película de cuatro talentosas cineastas, que un poco viene a hablarnos de este momento que nos aísla y, bueno, que nos une. Podemos preguntarnos cuando nos enfrentamos a él. Bueno, están todos invitados a esta cita. Y a nivel nacional tendremos los estrenos los jueves y los fines de semana, en los horarios de cada centro provincial de cine. En el caso de las películas que se estarán proyectando, me han comentado del estreno la semana próxima, que es Aislado, pero yo creo que es válido adelantar la cartelera, quizás para las personas que nos están viendo ahora mismo puedan seleccionar si está dentro de sus preferencias o hay algunas nuevas propuestas. Bueno, yo creo que se van a sentir bastante atraídas por todo. Tenemos Aislado, como adelantaba, tenemos La Espera, el documental sobre el sexteto santiaguero, el Changüí. Tendremos también, entre los materiales, una exhibición amplia de estrenos también internacionales, más allá de nacionales, pero cabe resaltar en el Riviera, un ciclo musical, Vibras con la Pantalla, así lo pusimos, para que todos se sientan esa energía, ¿no?, del cine y la música. Entonces tendremos el estreno de Oriki Parabola, de la realizadora nuestra, Luz de los Santos. Así también Santa Canción, de Juan Carlos Travieso, que son dos estrenos nacionales también. Es decir, que en todas las provincias tendremos estos materiales. Marla, yo te propongo hacer una pausa en nuestra conversación para recordarle a los amigos que nos están siguiendo ahora mismo en la señal en vivo de Canal Caribe y por nuestro YouTube de Cubacines y CAI, que tenemos activado un número de WhatsApp al que pueden escribirnos sus opiniones y también qué le gustaría a usted que le preguntáramos, por supuesto, a nuestros entrevistados o a Marla, y poderle responder en una próxima emisión informativa. Vamos a hacer una pausa también. Vamos a ver el tráiler de Aislados, que es el estreno nacional de este miércoles, y luego retomamos la conversación. Sí. ¡Adentro! ¡Adentro, a lo largo y
tontería. ¡Ay, hijo! Vamos a coger aire fuerte. Mírame, respira fuerte y cuando yo te diga lo notas. Perfecto, estrella. Vamos ahora. 1, 2 y 3. Marla, estábamos conversando un poco antes de entrar, por supuesto, a nuestra revista Embrigo. ¿Cuáles serían las películas más esperadas por el público cubano? Bueno, yo creo que es muy esperada la propuesta de Aislados, Farándula, ¿qué crees? De Yasmila. Seguro que sí, que esa está muy esperada. Entonces, bueno, nada más nos queda la sugerencia de que sigan el programa, que sigan este espacio, que sigan la cartelera y... pues cualquier duda que nos comuniquen por WhatsApp, que tenemos las líneas abiertas, ¿no? Y tenemos un QR también que va directo a la página, a los canales de en redes de Cubacine y CAI. Marla, una última pregunta. No quisiera dejar pasar por alto tu presencia esta tarde hoy en nuestra revista y decirle a las personas que nos acompañan hoy en Señal en Vivo que dentro del Festival de Cine de Verano hay otros eventos que también estarán sucediendo pues de manera simultánea y que tienen que ver incluso con el deporte, que nuestro país, por supuesto, tiene un público muy aficionado y el cine, o sea, el ICAI se ha sumado de alguna manera a apoyar esto. Pues sí, atentos a los amantes del deporte, a los amantes del fútbol. Ahora mismo tendremos en esta semana la Eurocopa, los cuartos de finales. Y estén atentos porque en taquilla van a poder adquirir un pasaje para entrar y disfrutar en la gran pantalla estos encuentros que rompen, creo, ¿no?, con España-Alemania y después, bueno, hay algunos partidos que todavía no se han definido, pero viernes, sábado y domingo tendremos en el horario transmisión, bueno, en vivo, tendremos este evento, esta oportunidad. Y más adelante, les adelantamos las Olimpiadas, también se estarán transmitiendo. Entonces, bueno, tienen que seguirnos para poder conocer todo. Sin duda, nuestra revista Vamos al Cine le hace invitaciones de lujo para estos días de verano. Agradecida por estar acá nuevamente. Nos volvemos a encontrar en una próxima revista. Seguro que sí. Vamos a despedir este de primer encuentro con la entrevista en nuestro set del lobby del ICAI con el videoclip My Cine Q, dedicado a esa película del Premio Nacional de Cine Manuel Pérez Paredes, que ya cumple medio siglo de existencia. En virtud de lo establecido por la segunda ley de reforma agraria de 3 de octubre de 1963, esta propiedad resulta nacionalizada. En el día de la fecha, toma posesión como administrador de la finca Maicinicú, perteneciente a la granja Trinidad, el compañero Alberto Delgado y Delgado. Aunque no cabe el peso de su extraña gracia y brinda por la muerte de su abril. Después se sube un sitio inexpugnable y canta un canto que suena agradable mientras por dentro vuelve a maldecir. El hombre niega de su rica tierra que es su propio enemigo en esta nueva guerra. El hombre vio se abra bien la casa de la historia, que se revive.
feliz el trono de la gloria, porque un hombre sin rostro va a morir. Alberto Delgado, carajo. Esto se está acabando. Gracias a ti. A mí solo no. Hay muchos que han hecho posible esto. Y vamos a seguir. Oh, qué sensación. No tener rostro y contemplar el mundo. Como vos estás. Estrella escondido. ¿Cuánto millón de rostros no tendrá el que nos regaló la claridad? ¿A dónde tú me querías llevar? A ver, dímelo. ¿A dónde tú me querías llevar? Si yo me voy mañana al embarque tuyo como maro y como carretero, ¿a dónde tú me querías llevar? ¡Habla, coño! ¡Pal coño tu madre! Pues veíamos el videoclip El Hombre de Maicinicú, un arreglo de Orlando Valle Maracas sobre el original de Silvio Rodríguez. Yadi, una canción preciosa, sin dudas, que acompaña también la obra de uno de los grandes cineastas cubanos. Así mismo, creo que fuiste privilegiada porque tuviste la oportunidad hace poco de participar, de estar presente en el estreno nacional de este documental en el lugar muy cerca de donde se filmó esta película. Tal vez pudieras comentarnos brevemente la experiencia que tuviste allí. Así es, como parte de las acciones del ICAI, en estos 65 años fuimos a Trinidad y por supuesto hicimos la transmisión de lo que fue el estreno nacional de Maicinicú medio siglo después del realizador Michel Lovaina, y ahí se hizo también el estreno de este videoclip precisamente, que es para celebrar un aniversario más del Minin y por supuesto dedicarles, ¿no?, y rendirle tributo a todos esos hombres que velan por la seguridad de nuestro país. Así mismo, aprovecho también la oportunidad porque quisiera seguir comentando contigo, Elin, sobre otras actividades que ha estado desarrollando el ICAI durante este año para celebrar su aniversario 65. Además de hacer cine y de promover la literatura especializada en esta temática, en el ICAI se está promoviendo ahora mismo con gran fuerza los conciertos de trova bajo el nombre ICAI Segundo Piso Otra Vez. Todos los últimos viernes de cada mes en el Centro Cultural Fresa y Chocolate se realizan estos conciertos que posteriormente se graban en una locación de lujo, la azotea del ICAI, con una entrevista guiada por el periodista, crítico e investigador de música Joaquín Borges Triana. Sin duda, Yadi, ha sido un año de reencuentros, de retomar ideas viejas y de estrechar lazos de trabajo y colaboración con cineastas e instituciones. En el plano internacional se han firmado convenios de colaboración entre el ICAI y productores de cine de varios países. Entre las instituciones nacionales que han cerrado filas con el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos se destacan el INDER y la Universidad de las Artes ISA. También cineastas de otras naciones como República Dominicana, Senegal, Estados Unidos, España, Italia, Rusia se han mostrado interesados por el cine que se hace hoy en nuestro país. Han brindado apoyo al ICAI, presentado proyectos cinematográficos e intercambiado con nuestros artistas. Y por su parte, los cineastas cubanos también han representado al ICAI en diversos eventos del mundo. Podríamos mencionar el Habana Film Festival de Nueva York, el Festival de Cine de Guadalajara y el Festival de Cine Cubano
de Alemania, entre otros, han contado con la presencia de los cineastas cubanos. En el plano de la realización ya han entrado a la etapa de postproducción Estrés de Marilyn Solaya y El Camino, una coproducción de I4 Films, Cubavisión y el ICAIC, dirigido por el actor, guionista y director Omar Ali. También Calle 232 de Rudy Mora acaba de concluir su rodaje y se han comenzado a filmar La Fiesta de Gerardo Chijona, una nueva propuesta del director de películas tan recordadas como Adorables Mentiras, Un Paraíso Bajo las Estrellas y Boleto Paraíso, entre otras. Ahora mismo continúan en todo el país las presentaciones especiales de Una Noche con los Rolling Stones, un largometraje de ficción de Patricia Ramos, también del filme Línea Roja de Alejandro Gil y del documental My Cine Coup. Ya comentábamos hace unos minutos el documental My Cine Coup, medio siglo después de Michelle Lovaina, el cual también tuvo su estreno por la televisión cubana en el espacio Arte 7 y ha registrado una afluencia, mira el link interesante, a los cines de más de 9.000 espectadores en menos de un mes. Una demostración de la vitalidad de nuestro cine y de cuán ávido están el público cubano por consumir nuestra cinematografía. También han tenido una buena programación en los cines en este tiempo, en lo que va de año 2024. Recuerdo con mucho cariño la fiesta por el cine cubano, la muestra de cine ruso, el cine dominicano, Colombia también estuvo presente y un ciclo de cine de terror mexicano incluso en el Multicine Infanta. Yo creo que han sido varias las propuestas y que merece la pena, por supuesto, que usted se mantenga al tanto de todo lo que acontecerá justo estos meses de verano. ¿He cambiado yo o ha cambiado la ciudad? Hoy es mi día de suerte. ¡Oye! ¡Esta es la cornetica! Pero yo soy una mujer que sabe salir a flote. Oye, yo también tengo ganas de verla. A mí me gusta mucho la vida. Me parece que los revolucionarios tenemos que ser fundadores. ¡Arriba, caballero! Que hay mucho machete por dar todavía. Y por supuesto, veíamos la presentación que ha preparado nuestro equipo para la sección de redes, que siempre acompaña, por supuesto, a nuestros streaming para ver cómo, o sea, qué publican nuestros medios de comunicación e instituciones en sus perfiles en redes sociales. Iniciamos, Yadi, con la muestra de cine colombiano inaugurada el pasado 26 de julio. La directora de audiovisuales, cine y medios interactivos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia, Diana Díaz Sotos, ofreció una conferencia en la Casa del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y, por supuesto, Cuba Cine y CAIC en su página de Facebook hace la reseña. Usted puede consultarla en ese perfil. También la página web precisamente de Cuba Cine refleja sobre la muestra de cine colombiano que inició el 26 de junio en el Cine Yara y se extendió hasta el pasado domingo. En la gran pantalla se inauguró la programación con el filme La Ciudad de las Fieras del director Henry Rincón. Una vez más, la sala Héctor García Mesa, ubicada en el lobby del ICAIC, fue el centro en el que se comunicaron informaciones relevantes del acontecer cinematográfico actual y con ellas buenas vibras. Para esta ocasión fueron protagonistas la muestra de cine colombiano y la octava edición del Festival de Cine de Verano en el territorio nacional. Ahí vemos la publicación de la página web y, por supuesto, usted puede consultar todos los contenidos. El perfil de Instagram de Cuba Cine y CAI también se ha mantenido bastante activo. En ocasión de la muestra de cine colombiano se realizaron varias publicaciones mostrando el programa de este importante evento que cerró su edición, como ya comentamos, este domingo. Vamos ahora, Yadi, si te parece, a ver un fragmento del programa que realiza el estudio multimedial Crear TV del Ministerio de Cultura, Cubanao Streaming, nuestra revista dedicada al audiovisual, el cine y la televisión. Hay muchísimas opciones. Realmente lo importante es que la juventud, sobre todo, bueno, cuando digo juventud es que son los que más salen en las vacaciones, puedan ir al cine. Habrá muchísimas opciones, habrá un pasaporte que será mucho más económico con varias entradas por los 65 años del ICAI. Si eres la persona que compra la entrada 65, será totalmente gratis. Eso lo inauguramos oficialmente el sábado 6 en el Cine Yara a las 5 de la tarde. Todos los interesados pueden estar, estaremos Yarem y yo como presentadores. Y no solo será exhibir películas por todos los cines de la calle 23, sino también habrá muchos espectáculos variados. Por ejemplo, Yarem y yo hacemos un espectáculo que se llama Alabra con los Muertos, el show, que lo estrenaremos el domingo 14 de julio
como inauguración también por el verano, así que todos están invitados. Estará, por ejemplo, invitado J. Barrios, estará otros músicos, se le hará un homenaje al cine cubano, Jeremy y yo seremos los presentadores. Y el domingo 14 de julio, en el Yara, a las 7 de la noche, estrenaremos aquí en La Habana, además por primera vez, Al Habla con los Muertos, el show, un espectáculo que tiene que ver con el programa Al Habla con los Muertos, y el guión también es hecho por Amir Cancelati, así que eso promete. Señorita María, La Falda de la Montaña, una película de Rubén Mendoza del 2017, un documental que habla acerca de la vida de María Luisa, una mujer trans campesina, en las montañas de Boyacá, en un pueblo que se llama Boavita, Boyacá. Y es una película muy interesante porque es como la primera que quita el velo acerca de que en el campo también hay personas trans, hay personas con identidades diversas que tienen que mantenerse todavía más en secreto porque son sociedades muy conservadoras, muy puritanas y para las que estos cambios son muy intempestivos. Entonces es una película muy sensible que nos permite acercarnos a María Luisa y enamorarnos un poco de ella. A la película de Señorita María, La Falda de la Montaña, la acompañan tres películas más. Está The Beat, es la historia de resistencia con la música. The Beat habla acerca de, es un documental también que se mete por los vericuetos de la fantasía y habla también de la historia de la música en San Basilio de Palenque, que es el primer pueblo libre de América que conserva todavía y sigue conservando sus raíces africanas. Entonces el beat es algo que la música nos mueve, nos emociona y nos vincula a esta historia. La otra película que tenemos es La Ciudad de las Fieras. Esta película de Henry Rincón del 22 nos muestra como esa tensión que hay con los adolescentes, los y las jóvenes en Colombia. En este caso es la historia de Tuto, un chico de 17 años que está muy vinculado a la improvisación con el hip hop en la ciudad de Medellín. Y su madre muere y se enfrenta a qué hacer con su vida estando solo. Y la otra película que trajimos a esta muestra se trata de Alice, un documental de Claire Weiskopf y Nicolás Van Helmelrich, dos colombianos que llevan haciendo películas muy cautivadoras. También es un documental que comenzó siendo un taller de creación en un hogar de chicas que están en protección, adolescentes también. Y ellos cuando estuvieron en este espacio con estas chicas, con estas jóvenes, se dieron cuenta que ellas tenían mucho por contar. Y lo que hicieron para construir la película fue crear un dispositivo que es Alice. Alice es una compañera imaginaria que vive también con ellas en este centro de acogida. Y ellas responden, ¿qué haría Alice? ¿Qué hacen con Alice? ¿Qué le pasa a Alice? No nos vamos a vender a ningún partido. ¡No a las presas! Se detiene esto, se detiene. Luna Negra es una historia victoriosa de varias comunidades que se unieron para impedir que un megaproyecto hídrico de construcción de una presa se llevara a cabo en una cuenca de lo que se conoce como el río La Antigua en la provincia de Veracruz, en México. Está basado en hechos reales. Estas comunidades impidieron que una empresa transnacional brasileña llamada Odebrecht, que operaba en toda Latinoamérica, impusiera este proyecto con la finalidad de privatizar este líquido vital que es el agua. Es una película Luna Negra que regresa ahora en la distribución comercial después de haber obtenido 37 premios en diferentes festivales alrededor del mundo. El primero de ellos en el que participa en el 2023, el año pasado, es en el Festival Internacional de Cine de Moscú. Obtuvo allí 3 premios: Mejor Dirección, el Premio del Público y el Premio del Club de Cineastas de Rusia. Tiene esta película un alto pedigrí, reconocimiento, y está teniendo muy buena recepción. Ahora la tendremos en el Cine Acapulco
Y estoy muy contento de estar aquí en Cuba mostrando este trabajo del cine mexicano, del nuevo cine mexicano. Pues hubo mucha incertidumbre en el proceso de preproducción. Es una ópera prima, mi primer largometraje. Yo había escrito y dirigido 3 cortometrajes, la antesala ya para aventurarse en un gran proyecto. Es un proyecto muy ambicioso que tiene cerca de 47 personajes. En algunas escenas tenemos cerca de 300 extras. Participan en pantalla no actores, participan también personas que participaron en la lucha original real, están en la pantalla, y es una obra, una producción compleja, porque yo creo que la mitad del filme es en exteriores. Es una región en donde no hay infraestructura cinematográfica, se graba sobre el río y a orilla del río, en donde el acceso solamente lo podíamos hacer con todo el equipo y el staff en balsa. Teníamos que montar todo, asegurar todo con chalecos, cascos. Es un río de rápidos, de descenso difícil, y llegábamos hasta los puntos para montar todo el set y grabar. Mucho ruido, teníamos pájaros, porque es una zona con mucha vegetación exuberante, y a veces para asustar todo este ruido de pajarería, teníamos que aventar cohetes al aire para espantar a los pájaros y tener unos pocos minutos, porque al rato otra vez los pájaros estaban con todo este ruido, muchos grillos, muchas chicharras. Es una historia muy bonita. Hubo muchísimas anécdotas. Todo el mundo sabe que se puede hacer una película detrás de cámaras cuando se está filmando, pero finalmente sacamos el proyecto adelante. Bueno, lo primero que estábamos pensando era que veíamos el catálogo, la posibilidad del catálogo nacional de películas de terror que queríamos traer. Para nosotros era muy importante mostrar el género de terror en Cuba por varias razones. Primero, porque el género de terror en México es muy importante y muy significativo en nuestra cinematografía, y porque tiene una relación principal con Cuba. La primera película de terror en México, La Llorona, que se filmó en 1937, fue hecha por un cubano, Ramón Peón. Y para curar la muestra, justamente lo que buscamos es, en el catálogo, traer 2 clásicos. La película que se proyectó este jueves para inaugurar la muestra fue Alucarda, de Juan López Moctezuma, que es una película muy clásica. Pero luego queríamos traer películas recientes. Daniel Castro Simbrón y Michelle Garza Cervera son 2 realizadores jóvenes, pues, que tienen menos de 35 años, 36 años, que están haciendo películas de terror, pero que están cambiando totalmente la mirada. Ya no es el mismo cine de terror que es decía en los años 70, 80, sino es un cine de terror pensado más social, más psicológico, distinto, hecho con muy pocos medios. Compartíamos con ustedes fragmentos de la última entrega de Cubanao Streaming, un programa, una revista que le trae noticias sobre el acontecer relacionado con el cine, la radio y la televisión en nuestro país, y que usted puede sintonizar los sábados a las 5 de la tarde por el Canal Caribe, y que se retransmite también los domingos a las 10 de la mañana por este mismo canal. Nosotros ahora vamos a conocer sobre lo que ha preparado el Proyecto 23 del ICAI para este verano. Tengo el gusto de recibir en nuestra revista ahora mismo a Jorge Alberto González Frometa, especialista del Proyecto 23. Bienvenido. Gracias. Cuéntanos un poco entonces qué estará presentando el Proyecto 23 durante estos meses de verano. Bueno, como ya Marla habló de todo lo que es los ciclos que van a estar incluidos, nosotros tenemos, bueno, pues, hemos preparado espectáculos en los cines, por ejemplo, Yara, Rampa, Riviera, Acapulco y La Rampa.
Incluso déjame darte esta premisa, porque el día 13 Arlene Rodríguez va a hacer su concierto en el Cine La Rampa, y que a partir de este viernes se empiezan ya a vender las entradas. Vamos a rectificar entonces, ya que tenemos la oportunidad de tener esta primicia en nuestra revista, la fecha y desde cuándo se estarán vendiendo las entradas. A partir del viernes se venden las entradas para este concierto, que se va a hacer el día 13 a las 9 de la noche en el Cine La Rampa. Vamos a conocer, o quisiéramos conocer también, las propuestas que están más enfocadas a los más pequeños de casa. Bueno, el circo va a seguir en el Yara viernes, sábado y domingo a las 2 de la tarde. Ese horario habitual que siempre tiene el circo. Y va a haber teatro infantil también en el Multicine Infanta, en la sala 1, los sábados y los domingos, siempre a la 1 de la tarde. Si usted tuviera la oportunidad, y la tiene porque se la estamos dando en este minuto, de hacernos una recomendación especial, algo que usted cree que no podemos perdernos, ¿qué pudiera ser? Bueno, te puedo decir que para esta primera semana está esta primera semana del mes de julio, del 3 al 7, que es donde se desarrolla todo, vamos a tener espectáculos en La Rampa con el Mago Ferrer. Y esto va a ser una cosa muy, muy especial. Yo quería aprovechar esta oportunidad porque hay un proyecto que tiene digamos, el proyecto 23 tiene un proyecto con películas con audiodescripción que ha estado sesionando desde el año 2011 para las personas con discapacidad visual. Esta vez, bueno, pues nos hemos acercado a los municipios y va a estar para los municipios de Centro Habana y Habana Vieja, sesionando todos los miércoles a las 2 de la tarde. En Regla, para Guanabacoa, y Regla, en el Cine de Regla, va a estar los viernes a las 2 de la tarde. Y en la Sala Guitera, para Habana del Este y Cotorro, va a estar sesionando los viernes a las 1 de la tarde. Son 9 películas que se van a poner, películas españolas, películas también cubanas, con audiodescripción para todas las personas. No solamente son para las personas que tienen discapacidad visual, sino también para personas que en un momento determinado, bueno, vamos envejeciendo y a veces, bueno, como que perdemos la centralidad en las cosas. Y entonces, bueno, estas películas, bueno, nos ayudan a comprender mejor todo lo que pasa en la pantalla. ¿Dónde puede encontrar, Jorge Alberto, el público la información sobre las proyecciones y las demás actividades que van a estar sucediendo del Proyecto 23? Bueno, nosotros normalmente los ponemos en los cines, tenemos cartelera, uh-huh, que sale todos los martes en el Canal Habana, y en ella damos detalladamente. Quería decirte algo, es muy importante que los cuartos de finales de esta Eurocopa se van a proyectar en los cines Yara y Acapulco, y las entradas van a ser vendidas por el precio de 50 pesos para la cuarta, o sea, para esto que se va a suceder, la cuarta edición está en 50 pesos, la final va a ser a 100. Y bueno, y en agosto tendremos también en las pantallas del Yara y del Acapulco, bueno, pues las Olimpiadas. Muchísimas gracias, José Alberto, por llegar hasta nuestra revista esta tarde y compartir toda esta información sobre el Proyecto 23 esta tarde. Yo le propongo continuar junto a nosotros y ahora le propongo ver un reportaje sobre el recién culminado rodaje de la película El Camino, una producción de El ICAI, el canal Cubavisión y la productora I4. El Camino es un proyecto coproducido por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos Cubavisión y la productora audiovisual I4 Films, que llega al fin de su etapa de rodaje. Visitar los escenarios de filmación, compartir con el equipo de trabajo de esta película, fue un momento de especial regocijo. Yo, para mí esto ha sido una escuela. Llevo muchos años en este mundo, ¿no? Pero esta película ha sido para mí una escuela. He aprendido muchísimo. He aprendido mucho de cada una de las personas que están aquí. Unos más experimentados que yo y otros menos, pero de todos he aprendido. Hablo de la voluntad que tuvieron también Cubavisión y ICAI de unirse de manera casi excepcional con una compañía independiente como nosotros para
formar una coproducción de raro modelo, vamos a decir. No ha sido la primera, pero han sido muy pocas las que se han podido hacer. Esta yo creo que es la de mayor magnitud. Realmente es muy importante el apoyo y el empuje muy grande que ha habido tanto por ICAE como por ICRT para terminar la película, a pesar de bueno ese parón de 2 años. Se encuentran en el camino especialistas de gran experiencia y jóvenes que aquí se inician en el mundo del cine. Y que ha sido incalculable el valor también como estudiante de fotografía, enfrentarme a trabajar con esos equipos, a conocer montajes de luces tan complicados como estos. Hay mucha acción y entonces uno trata siempre de con el inalámbrico coger una opción más de sonido, de algo que se le pueda quedar un poco más lejos con el boom, aunque esta película no es la más difícil porque ha sido de una sola cámara. Siempre que una sola cámara nos ayuda mucho los sonidistas, porque todo tiene que ser centrado, no hacen planos muy abiertos, entonces los boom se pueden acercar mucho y coger buenos textos. 7 relatos que se acercan a momentos importantes de la historia de Cuba componen el argumento del filme, que inició su rodaje en 2022 y se acerca finalmente a su proceso de postproducción. Ha sido un reporte de Daniela Gómez para el Canal Cubano de Noticias. Y el realizador Tonatiuh García recientemente estuvo comentando a nuestro equipo sobre su más reciente producción. Mi colega que está acá en el set, que hemos tenido la dicha de compartir esta revista durante la tarde, tuviste la oportunidad de entrevistarlo, así que vamos a comentar un poco más sobre esta realización. Exacto, en el resumen que veíamos de Cubanao Streaming, Tonatiuh estuvo acá, me acompañó en esa emisión de sábado de Cubanao Streaming, donde pudimos conversar un poco sobre su película, que es su ópera prima, Luna Negra, que fue uno de los estrenos en los cines del ICAIC para esta semana. Una de las propuestas que se dieron también en la conferencia de prensa convocada acá en la sala de Héctor García Mesa como parte de las opciones de verano. Y entonces nuestro equipo, por supuesto, tiene una sección para esta revista streaming que se llama Fuera de Plano. Vamos entonces, Elin, te propongo a compartir con los amigos televidentes el making de esta pieza. Este proyecto nace a partir de la invitación del productor ejecutivo, Joel Núñez. Me sugiere escribir un guión cinematográfico a partir de que él vio algunos cortometrajes de lo que yo había estado haciendo ya visualmente. Pues me propuse el reto, mi primer guión cinematográfico para un largo. Me pareció que era una historia contestataria, que hablaba de un tema social importante y una historia que era necesaria contar. Y entendí que podría ser una película de arte interesante, y para mí se convertía en un reto después de llevar mucho tiempo produciendo cine muy comercial. He estado interesado en la problemática social desde que soy pequeño, desde que soy adolescente, por la formación que nos han dado nuestros padres y sobre todo una visión de lo que no debe ser nuestro país. Y eso dio pie a que la temática que escogiera para la película fuera precisamente una problemática social. ¿Te subes tú o me subo yo, mamá? Lo que más me llamó del guión es, uno, el hecho real de la defensa del río, ¿no? Que está situada en ese contexto la película, y que creo que es muy importante seguir hablando de cómo convivimos con lo natural. Y dos, como le decía Tonatiuh en un principio, creo que la construcción de la ficción tiene que ver con procesos muy complejos en los casos de la familia. En la pantalla hay que ver claramente que llevan toda una vida conociéndose. Pues eso creo que me atrajo. O sea, creo que ese es un reto como actriz todo el tiempo, desarrollar historias familiares. ¡No soy alcohólica! ¡Cállate! Jóvenes, público mínimo, por favor, vienen actrices, todos para allá. Pues con quien más he interactuado es con Aileen y con Isabel, que somos la familia. Aquí más bien nos concentramos en convivir, en aprovechar las características personales que tiene Isabel y que tiene Aileen y que tengo yo para ir encontrando como lenguaje común, como hermanos, ¿no? Y luego pues está todo el otro mundo político
porque también Miguel juega como dentro de esos dos mundos, en el mundo del campesino, la familia, y luego viene todo el mundo del activismo político. Pese a que estuve yo conviviendo con el niño, con el abuelo, no es lo mismo visualizarte con ellos dentro del hogar donde tú estás o donde tú perteneces y tienes toda una vida ya hecha, ¿no? Con mis otros compañeros, que es Raúl e Eileen, también Víctor Barona, sí ha sido muy, muy nutritivo de alguna manera trabajar con ellos porque me van guiando. Tener estas dos partes de el trabajo con los no actores y el trabajo con los actores, no me puedo quejar. O sea, tengo estos dos elementos con los que estoy aprendiendo muchísimo y a partir de ello, pues nada, crecer, ¿no? Tranquilo. Vamos a disfrutar. No hagas caso a rumores. Vamos a disfrutar. En lo que me va diciendo el personaje en el entorno, aprendido a través del río, del rafting, a generar un modo de vida. Eso ya lo pone en una situación distinta. Compromete todo su contexto en un instante. El héroe tiene que primero conocer su cultura. Entonces, a través de Irving, pues, a mí me toca también, ¿no? ¿Sabe dónde viene ese pescado? Mira, corazón, yo nada más vine aquí a apoyar. Usted nada más vino a tomarse una foto. Marifer es una chica que está muy inconforme con lo que sucede y entonces lucha. Lucha para cambiar una realidad. He tenido así un proceso como de sentir el agua, de sentirme la guardiana del río, de qué me provoca las personas con las que me relaciono en ficción, entender por qué se hace personal. Lo leí mucho en el libro de Jalcomulco, de los testimonios de las mujeres, diciendo como, pues es que es muy difícil siendo mujer en esta sociedad machista pararte y decir, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Y pues como esa fuerza femenina, poder transmitirla, ¿no? E interpretarla. Acción. A ver, ya me digan hasta la madre. O se detiene esto, se detiene. Secretario, fica tranquilo. Cuando Joel me invitó, Joel Núñez, y me contó el equipo que traía, me generó mucha alegría porque sé que son gente muy talentosa. Tiene un elenco bien padre. Tiene un elenco de muchas estrellas que están haciendo participaciones especiales, como Ramiro Fumasoni, Odiseo Bichir. La verdad es que es un agasajo, además de trabajar con ellos, verlos en escena. Creo que Tonatiuh es un tipo con mucha sensibilidad. Creo que tenía muy clara la historia desde el momento que la escribió. Creo que conoce muchísimo Jalcomulco, su entorno, su gente. Y siempre es el reto de producir una ópera prima. Es una película con muchísimas locaciones, con casi 47 personajes. Y es una película que corres el riesgo de que se pueda ver chica o hacerla grande. Pero en el reto de hacerla grande necesitas muchos recursos. Te pasa siempre como productor que cuando ves las tomas y ves lo que finalmente termina cuadro, siempre quieres más. Si tienes en una secuencia 200 extras, hubieras querido tener 500, ¿no? Si tienes en una secuencia 70 balsas, hubieras querido 200, ¿no? Y creo que eso fue un reto también en la película, cómo abrir el cuadro, cómo tener un gran valor de producción dentro de ese cuadro. Y como tenía muchas ganas de hacer una película con un alto valor de producción, con un alto nivel artístico y estético, creo que la incursión en este proyecto de alguien como José Luis Aguilar y Alderete han sido fundamentales, ¿no? Todo el diseño de producción y luego la fotografía de Alderete nos fue llevando hacia otro mundo, hacia otro universo y encontrar este realismo mágico que de alguna forma tenía el guión. Yo creo que nada más. Es muy grato que esta visión, tanto de José Luis Aguilar como de Ángel Alderete, lo hayan llevado más allá de lo que marca el guión a esta historia. El proceso
La verdad fue como bastante interesante y sobre todo como muy creativo, muy rico, se fue enriqueciendo, ¿no? Este espíritu de yo ser veracruzano, de conocer la música del mundo de la vegetación, del mundo de la caña, del mundo del río. Como la gente del pueblo participó como parte de la producción, un equipo de gente que hace rafting, pues era como, oye, tú no sabes un lugar que tenga tal característica. E íbamos al lugar, lo fotografiábamos, hablábamos. Fue una relación muy interesante entre la parte creativa, digamos, de diseño o de research y todo, y después todo eso, digamos, confrontarlo con la realidad, pues creo que el productor dio esa posibilidad, ¿no? Y sobre todo también la posibilidad de crear este pueblo de la historia. No es que sea Jacomulco tal como es, sino la esencia del pueblo la tenemos, pero en realidad sí, el productor siempre estuvo peleando para que estéticamente la película tuviera esa magia de la que habíamos platicado, esa personalidad que creo que era fundamental para la historia. Pudimos hacer como un research, una investigación sobre las fiestas patronales con ciertos grupos de Coryolillo o de las fiestas patronales de Jico. Y todo eso se fue volviendo como un tapiz que nos fue dando como una línea de hacia dónde íbamos, ¿no? Y claro que fue definiendo la paleta de color y fue definiendo también los ambientes y hacia dónde se quería llevar la película a nivel visual. La Casa del Abuelo es un proyecto que es el cerebro, es el corazón, yo siento, más bien de la historia. Esta casa sí tenía que tener un funcionamiento muy concreto en función a la familia, que estratégicamente tuviera la relación con el río y, por otro lado, la relación con la calle, lo cual creo que eso lo hace interesante como diseño de producción, porque ya estás entrando no nada más a un lugar a decorar, sino es un lugar donde estás ya planteando una propuesta de color, una propuesta de textura, una entrada de luz, una ventana. Entonces conseguimos una casa que era interesante como de base, prácticamente la reconstruimos a la medida de la historia y a la medida de la propuesta estética de la película. Yo pienso que eso, ese lugar es un lugar de conflictos familiares. Nunca pensé en iluminar esto con cierta claridad ni con cierta transparencia. Yo traté de usar los contrastes violentos en esa casa. Quizás podríamos acercar, si hablamos de pintura Rembrandt, en los exteriores, un mundo fabuloso, el río, el rafting, las balsas, tener unos paisajes espectaculares. Y eso tenía que entrar en contraste con esa casa. No, va de nuevo hacia allá la camioneta, va de nuevo hacia allá, cambia la camioneta en el siguiente estado. Más pegado. Los pueblos muy pequeños tienen un tempo, no es el citadino. El citadino lleva a una velocidad que lo empuja a la vida. Y la gente aquí lo empuja a la vida a ser más calmado. Ese es mi trabajo realmente cuando empecé a ver la película en términos general. Sabía que tenía conflictos armados, algunos conflictos también con la policía, que también tenía una cosa de violencia, y entonces decidí hacer casi todo eso en mano, precisamente para darle esa violencia. El propósito de la fuente de luz para esta secuencia es de darle la mayor profundidad de campo posible a la vía del tren. Yo me mantuve mucho del río. Yo con eso crié mis hijos, pescando con truchera, pescando con atarraya, pescando con trapas de camarón. La cuenca del río lo defendimos desde el cofre hasta la antigua Veracruz. Y si no nos hubieran ofendido el río, estuviera seco, porque iba a estar la presa. Hablar de este pueblo y hablar de la defensa de su río nos da como mucha claridad en torno a las distintas problemáticas que hay en todo el país, ¿no? Es una historia que vive en los pueblos en este país y a veces el pueblo logra defender sus intereses y los recursos naturales que tiene su pueblo. Es parte de la historia de Veracruz, finalmente, ¿no? Y de México. Basado en algo que sucedió, pero que a nivel interpretativo tiene un lenguaje de gestos y de intenciones que para mí es muy claro. El despojo, cuando te arrebatan o te quieren arrebatar algo. Te tienes que enganchar con los personajes, comprar
que la lucha de esos personajes de alguna manera es tu lucha también. La gran diferencia es que lo que nosotros conocemos en las noticias siempre son historias en las que derrotan a la gente que se atreve a luchar por su entorno. Que se vayan un poco empoderados con estas situaciones y que digan, sí se puede. Es una película que hace justicia a lo que aconteció ahí. Es gente que tiene ganas de soñar, ¿no? De inventarse un mundo y una realidad diferente. Cada uno de los personajes principales de esta historia tiene esa esperanza de salir adelante. Creo que el pueblo de Jalcomulco no perdió esa esperanza por salir adelante y detener la construcción de esa presa. Y en el agua las sirenas se llevan todas mis penas, se llevan todas mis penas. Yo les canto el fandanguito y te quiero. Como parte de nuestra revista, cada semana estaremos presentando uno de los capítulos de la serie de La Trova, Vivencias. Y de esta manera, Yadi, con esta invitación, llegamos al cierre de nuestra revista por hoy. Así mismo, pero usted recuerde seguirnos en nuestros canales de YouTube. Mañana volveremos de 2 a 3 de la tarde por Canal Caribe para seguir conversando de séptimo arte durante las tardes de verano. Acá estará de vuelta en el lobby del Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficas, nuestro equipo esperándole. Ya, y solo nos queda decir, vamos al cine, ¿no? Vamos. Bastaba con una guitarra y ya estaba llegando el potente mensaje. Es la ciudad y es mi papá. Es la sombra disipada. Yo no quiero salirme más de esto. A mí esto me gustó. No te limites, sueña. Lo que no existe hay que crear. Sobre todo requiere eso, mucha tenacidad. Preservar la memoria histórica. En espera que algún día algún oído cariñoso nos pueda disfrutar.